Sensaciones que dejó, a ver, no solamente salir campeón, que es muy complicado en el fútbol argentino, sino que hacerlo de la gran manera que lo hizo este argentino de Merlo. ¿Qué es lo que siente este equipo? La verdad que una felicidad enorme porque todo cuesta. Todos jugamos para este objetivo que es salir campeón. Después, si la organización del campeonato pide otra cosa, tenemos que ir por más, pero la verdad que somos campeones y la verdad que estamos cumpliendo un sueño. Este Merlo estuvo a la altura durante todo este torneo y durante todo el año porque siempre fueron muy competitivos, más allá de algún pequeño desbarajuste que pudo haber sucedido. Pero bueno, hoy creo que era la muestra de lo que es este equipo, ¿no? De lo sí, que está seguramente. Hecho. Seguramente. Tuvimos la posibilidad el martes de definir en casa, jugar los nervios, un montón de sensaciones. También vivimos un momento difícil con el tema de lo que pasó con la chica fútbol femenino, así que la verdad que estábamos todos también golpeados, así que esas cosas también entran, obviamente. Y bueno, hoy demostramos lo que la superioridad que demostramos en la cancha, ¿no? Pregunta ineludible, capitán, ¿a quién le quiere dedicar el gol? El gol a mi hijo, a mi familia y a toda esta banda. Muchísimas gracias.